Ahora introducimos una palabra, pues, y empezamos la lección de hoy. Una palabra que se llama providencia y otra palabra al lado que se llama libertad. Y las combinamos también. Como ven, estamos haciendo teología un poco sintética porque ya no son lecciones de aclarar cosas y de explicar cosas, sino lecciones de sacar consecuencias. Estamos, como dije al principio, en un final de ciclo y, por tanto, ya se puede hacer esto sin que compliquemos demasiado las cosas. ¿Qué es la providencia? Bueno, como hice el otro día, les voy a leer ahora un texto sorprendente que les va a desbaratar todo el juego, y eso es bueno. No sé si ustedes han caído alguna vez en la tentación de leer a Luis Feuerbach, el cual es bueno leerlo cuando uno está de mal humor, porque dice tales disparates, pero tan bien dichos, que se cura el mal humor. Es una caja de aspirinas, Feuerbach. Tiene un librito pequeño que se tradujo hace 10 años en español, en Sígueme de Salamanca, que se titula Das Wesen des Christentums, la esencia del cristianismo. Y para atacar a Hegel, sobre todo, dice unas cosas increíbles, bien pensadas, digamos que germánicamente pensadas, pero y que obligan a pensar a la vez, pero que te dejan tan intranquilo, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Tiran la piedra tan en el centro del lago que las olas son increíbles, inundan tus territorios y tienes que defenderte, eso es lo importante. Cuando uno le ataca un poco, uno se deja querer, ¿no? Pero cuando la ola viene de 3 metros, hay que defenderse. Y hay que decidir si te vas tierra adentro o si te tiras a nadar mar adentro, que se nada mejor. Este es Feuerbach. Veamos pues lo que dice. La creación, ala, ya está en nuestro tema. Esto es la esencia del cristianismo. Los que tengan humor, léanlo, no se van a arrepentir. Pero léanlo con el paraguas puesto, porque salpica todo. Y los que tengan la fe titubeante, que no lo lean. Pero quiero recordar que fe es capacidad de soportar dudas. Los que tengan fe titubeante no han de leer a Feuerbach. No por culpa de Feuerbach, sino de la fe titubeante. La creación de la nada. Bueno, esto lo expliqué el año pasado y no hace falta repetirlo. Es que la creación es de la nada o de algo preexistente. Eso es una gran disquisición medieval o escolástica. No entramos en ello. Posiblemente de la nada. Bien, pues si es de la nada, dice Feuerbach, la creación de la nada expresa el carácter no divino y no esencial del mundo. No está mal, ¿no? Lo que pasa es que detrás hay un disparate increíble, pero no se ve. Claro, si Dios creó de la nada, es que la creación está enganchada a la nada. Luego, el padre de la creación es la nada. Los listos ya han dado la voz. Momento. Sí, bueno. Él dice así. La creación de la nada expresa el carácter no divino. Claro que no divino. Si viene de la nada, no es divino. Y no esencial, claro, porque viene de la nada no es esencial. Si fuera algo preexistente, dirías, hombre, como antes existía algo, necesariamente de ese algo debía venir la creación. Entonces la creación sería necesaria. Pero cuando hablamos de que la creación viene de la nada, que Dios creó ex nihilo, expresa el carácter no divino y no esencial de la creación del mundo. Por tanto, el mundo ni es divino de creación ni es esencial. Pudo no existir igual que existe. Ahí se acerca a lo que leímos el otro día de Jacques Monod. No es esencial. Es decir, muy alemán, repito la expresión, la creación de la nada expresa el carácter no divino y no esencial de la creación. Es decir, su nulidad. La creación no es nada. Se llama poderoso pensamiento. No, es verdad, y hay que pensarlo. Claro, es que filosóficamente esto podría ser así. Hay un hereje debajo, dejémoslo en paz. La creación de la nada expresa el carácter no divino, sí señor, porque las cosas, lo que es divino, ya lo he dicho. Lo que no es no tiene que ver con Dios, evidentemente. Y como la creación viene de lo que no es, no tiene que ver con Dios. Y encima, como la creación viene de lo que no es, pues pudo no nacer, claro. Y si pudo no nacer, es que no es necesaria. Y lo que no es necesario no es nada, porque cualquier día se puede prescindir de ello, ¿o no? A ver,
Si tus zapatos no son necesarios, ya pueden temblar. Porque el primer día que Hacienda apriete un poco más, dirás, pues a partir de hoy, sin zapatos. Claro. ¿El coche no es necesario? Pues ya se puede echar a temblar el coche, porque el día que no tengas dinero, apretarás por el coche y venderás el coche. Bueno, pues la creación no es necesaria, lo cual quiere decir que no es nada, que está expuesta constantemente a que la desechen. Si Dios tiene un problema de supervivencia, venderá la creación y se quedará en nada. Claro. Sí, sí. No, sí, las cosas están bien, ya lo he dicho. Así que la creación de la nada expresa el carácter no divino de la creación y no necesario. Y si no es necesario, es que no es necesario. Por tanto, no esencial, por tanto, nulo. La creación no es nada. Es como unos zapatos, que uno puede caminar muy bien sin zapatos y que el día que no tengas para comer, venderás los zapatos y comerás. Porque los zapatos no son indispensables. Igual a nada. Se puede vivir sin nada de zapatos. Con cero zapatos se va muy bien. Bueno, pues con cero creación iríamos igual de bien. Irían igual de bien los no creados. La nada, a partir de la cual fue creado el mundo, es sencillamente su propia nada. ¿De qué nada fue creado el mundo? De la suya. Como él es nada. No, piensa bien, ¿eh? Lo que hay que leer poco a poco. Claro, cada vez aprieta un poco más. Tú acepta al principio. ¿La creación es de la nada? Sí. Entonces la nada no es divina. Claro que no es divina. Entonces la nada no es nada, claro que no es nada. Entonces la creación que viene de lo no divino y de lo que es nada ella también, claro que sí. Ah, entonces la creación que es nada viene de la nada, sí. ¿Y de qué nada viene la creación que no es nada? De su propia nada. Aquí está esto devastado, no queda nada. No queda nada. Así es de provisional la creación, es una visión. Hoy llevamos zapatos, pero mañana quizá no los llevemos. Hoy Dios lleva la creación, pero mañana mejor se la sacude. No es nada. Y no tiene que preguntarle a nadie Dios para quitarse los zapatos de la creación. Se los quita como se los puso. Como no era necesario, igual que vino, se puede ir en un instante. Así podemos temblar todos. La nada a partir de la cual fue creado el mundo es esencialmente su propia nada. Es creado precisamente lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia. Claro, creado es lo que no tiene en sí la raíz de su ser. Evidentemente, está muy bien. ¿Lo aceptas? No digas que no, ¿eh? Claro. Lo que no tiene en sí la raíz de su propio ser es lo creado. Porque si algo tiene en sí la raíz de su propio ser, ese propio ser, que es raíz de algo, engendra el algo. ¿Ven cómo la nada no da nada? Pero una cosa que de sí engendra algo, da algo de sí. Y el algo es lo nacido de sí, claro. La nada a partir de la cual fue creado el mundo es su propia nada. Lo creado precisamente es lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia, por definición. Lo que tiene en sí la raíz de su propia existencia se llama esencial o necesario, que puede ser Dios. Creado significa que no tiene raíz ni razón de ser anterior a la creación, claro. La creación nace. ¿Y qué razón de ser tenía antes de nacer? Ninguna, si no había nada. No decimos que nacimos de la nada, que la creación es ex nihilo, de la nada. Lo que no tiene en sí la raíz de la propia existencia es lo creado. Por tanto, lo creado es lo que no es necesario, claro. Dios que creó pudo no crear, porque no es necesario. Pero únicamente una existencia necesaria es una existencia, luego la creación no existe. ¿Qué significa? Que no está aquí, no, que está aquí sí, un momento, pero que no tiene dignidad ninguna. Existir es estar aquí con un sentido. Eso está aquí sin sentido. Una bola que nació como una verruga. Aquí está. Aquí está. El argumento otra vez es fuerte. Creado es lo que no tiene en sí mismo la raíz de su propia existencia y que por tanto no es necesario. Pero únicamente una existencia necesaria es verdadera existencia. Y como la del mundo no es necesaria, lo del mundo no tiene existencia. Y pasado al hombre, si yo no soy necesariamente, o sea, si yo no soy por necesidad, si yo cuando estoy aquí digo, yo estoy aquí, y además estoy aquí porque desde siempre estaba proyectado que yo fuera, que estuviera aquí. Lo cual quiere decir que vengo necesariamente. Hace 1,000,000,000 de años que Dios sabía que yo estaría hoy aquí.
yo vengo teledirigido. Y dice Feuerbach, pero si soy creado, esto no es verdad, porque yo antes no existía y por tanto no tenía razón ninguna. Si yo estoy aquí es porque me han puesto, pero podían no haberme puesto, porque no soy necesario. Si no soy necesariamente, entonces siento que es lo mismo ser que no ser. Es lo mismo. Si no estoy aquí necesariamente, ¿qué más da ser que no ser? Es decir, soy nada, no existo necesariamente. En el fondo, esta es la misma cosa, ser y no ser. Si la creación partió de la nada. Bueno, esto es devastar el territorio. Y desde luego, sí que esta vez es a cerrar la rama en que uno está sentado. Ya, no nos sentamos más. Una vez que este señor ha pasado como un vendaval, empecemos a ver, ¿de qué creación habla Feuerbach? ¿Qué entiende por creación? Y para ello, quiero recordar algo que también está dicho. Ahora estoy en lo más difícil de esta lección, por tanto, suplico un poco de paciencia. Resulta que Dios, esto es platónico, el ser sí que es necesario, el ser es a sé, el ser es de sí. Esto que llamamos Dios es el ser. Y esto es, por definición, esto es siempre. No es que empezó, ¿no? Porque si empezó sería creado y vendría de la nada. No empezó jamás. El ser es por sí, de sí, es esencial. Muy bien. Y este ser está aquí. Y el hombre le llama Dios. De él sabemos muy pocas cosas. Ya decía San Juan que a Dios nadie le ha visto jamás, pero una vez que el hombre, este es el problema, el número dos, una vez que el hombre enfoca la divinidad, le dirige su punto de, bueno, su ojo y el ojo de su mente, este hombre, una vez que ha dado con la divinidad, con una experiencia divina o con lo que sea, tiene la manía de decir, claro, este hombre, supongamos que es un vidente como Moisés, ha visto a Dios de alguna forma, y apenas le ha visto, vuelve atrás, el hombre se mueve en la periferia, vuelve atrás y nos dice, viene el hombre y nos dice, Dios es, ya está, le ha puesto un nombre a Dios, por ejemplo, Alá. Dios es Alá, que significa que es alto, alto, está en el cielo. Bien. Otro hombre con otra experiencia da también en Dios y sale diciendo, Dios es hermoso, lo bello de Platón. Viene otro y dice, Dios es lo que sea, pongamos un cristiano con su doctrina, Dios es un judío con su doctrina. Este círculo es muy, muy útil para entender, según quería Platón, que Dios está aquí. Pero todo lo que sabemos de Dios lo dice el hombre y lo dice en la periferia, no aquí. Luego, Dios visto por el hombre será esto o esto o esto, visto por el hombre, pero Dios en sí no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Por eso Dios no tiene nombre. Buenas religiones, el judaísmo, prohíben llamar a Dios por un nombre. Pero el hombre se sigue empeñando en llamar a Dios con un nombre y, como los cristianos, con una doctrina entera, el credo entero, por ejemplo, o el saco de dogmas que tenemos. Tiene un nombre Dios. Bueno, ahora viene lo importante. Este es Dios, del cual digo que no sabemos nada más que intuiciones. Habría que recordar aquí el hermosísimo verso de San Juan de la Cruz, una vez más, que va preguntando a las criaturas si le han visto pasar, y dice, tiene aquel verso final de la lira que es maravilloso, dice, y todas me van contando y repitiendo tus maravillas, pero todas me dejan intranquilo con un no sé qué que quedan balbuciendo. Esto es maravilloso, esta es la creación. Tú vas por ella, lo diré ahora, esta es la lección, tú vas por ella y preguntas, las montañas, los ríos, los mares sonorosos, ¿qué pasa? Esta línea, ¿dónde va todo esto? Y cada una de las partes de la creación te responde a su modo, pero al responderte es como cuando le preguntas a un amigo por otro amigo y el otro amigo ha muerto o está muy mal. El amigo dice, sí, sí, te dice, pero se queda balbuciendo muchas cosas que tú no oyes pero que intuyes. Igual es la creación. Le preguntas a la creación y te va diciendo cosas, pero todas las cosas que interrogas al final se quedan balbuciendo un no sé qué, indecible. Ese es Dios, ese es Dios. Ese no sé qué que se quedan balbuciendo, este es Dios. ¿Ves? Pues todas las cosas llegan aquí. Al final vuelven y te dicen Dios es. Pero al haberte dicho Dios es,
quedan balbuciendo algo que tú intuyes que es mucho más interesante que lo que te han dicho, pero que las cosas titubeantes no logran decir, lo balbucean solamente. ¡Qué maravilla! Hay que ser místicos para decir un verso así. Todas las cosas están ahí y hablan. Pero una vez que han hablado, lo que de verdad quieren decir apenas lo balbucean. Un no sé qué que se quedan balbuciendo.